Como un sueño te recuerdo en noches de luna llena, pensando cuánto te quiero, bello rincón marinero, mi Andalucía la nueva. Bueno, pues darle las gracias por la asistencia a los medios de comunicación que habéis venido a esta convocatoria de rueda de prensa que hemos realizado. Me acompaña en esta mesa pues mucha gente y gente maravillosa. En este caso pues tenemos, por ejemplo, a Luis Miguel Martín, que de Red Dog, de los cines de aquí de Puerto Banús, también del grupo Marbella Arena. Me acompaña igualmente Remedios del Río, Remedios Nieto Palacios, que es la vicepresidenta de Rotary Club de Puerto Banús, que son los organizadores de este evento cultural que vamos a pasar a explicar. Y me acompaña también pues el dúo Arenal, ¿no? Paco Mancilla y Pedro, a los que le agradezco a todos ellos su asistencia, su implicación, porque yo comparezco aquí desde el Distrito Nueva Andalucía y le agradezco su implicación con el Distrito Nueva Andalucía, ya no solo por las cesiones que están haciendo para que esto salga en condiciones con todos estos colaboradores y patrocinadores que ahora veréis, sino también porque han conseguido sacar un evento cultural muy relacionado directamente con Nueva Andalucía y que va a promocionar muchísimo Nueva Andalucía por todos sitios. Con lo cual, bueno, teníamos un paso doble de San Pedro Alcántara, teníamos otro de Marbella y gracias al dúo Arenal vamos a tener otro en Nueva Andalucía y le estoy especialmente agradecido que hagan esta presentación. Así que sin más por mi parte, paso la palabra al resto para que vayan hablando. En principio, pues Remedio Nieto Palacio, Remedio del Río, maravillosa como siempre, pues muchas gracias por estar aquí. Y en nombre de Rotary Club de Puerto Banús, pues tienen la palabra. Muchísimas gracias a todos los que estáis. Hoy es un día estupendo para el Rotary de Puerto Banús. Un Rotary y que, como su nombre indica, es un buque insignia. Es un Rotary que la única desgracia que tiene frente a los demás es que en vez de haber empezado con 35 miembros, empezó con 80. Pero, ¿de qué categoría son los miembros que tenemos? Porque gracias a ellos, y como son, estamos aquí. Él ha dado las gracias al Grupo Arena. Yo lo hago personalmente a Luis Miguel, hijo, y a Luis Miguel, padre, que está allí. Si ellos no hubieran sido unos empresarios que hubiesen apostado por Marbella, no estaríamos aquí. Y encima son generosos. Luego, ¿qué puedo decir del dúo Arenal? El dúo Arenal es como si fuéramos familia. Se les ocurren cosas increíbles, pero son amantes de Marbella y su entorno. Por eso sus pasodobles llevan los nombres de todos nuestros distritos. Y realmente hay que darle las gracias a todo el que ha colaborado. Por ejemplo, tenemos que primero dar las gracias a los que compusieron la letra y la música, que la música fue Alberto Rama y la letra nuestro polifacético director de la COPE, José Antonio Gómez, que cada vez te sale por algún sitio. Tienes que estar preparada para que no se te cuele, porque es capaz de hacerlo todo. Y luego le damos las gracias a los que nos han dado los vinos, todos los bodegueros que nos han dado, Sani, los vinos, otros. También a Pepi Montes, que es de nuestro club y es una perla, a Pepe Romero, a Mesa. Bueno, no sé a cuántos y se me pasarán, porque tendría que leer la carátula. También en San Pedro se han movido clínicas y farmacia del Río. Me da un poco apuro dar las gracias a los míos. A ti misma. Bueno, a mí misma, como dice, pero y quiero deciros que esperamos que se llenen estos cines Goya el 22, porque va a ser algo fantástico y se lo voy a dejar al dúo Arenal que sea quien diga quiénes son los padrinos, porque algo tendrán que decir. Yo, gracias, gracias, gracias y siempre gracias. Muy bien. Miguel, si quiere. Adelante. Primero agradeceros vuestras palabras.
Redox Cinema somos una empresa familiar, tenemos grabado en nuestro ADN por mi padre el que colaboremos siempre que podamos con causas benéficas, con el mundo de la cultura, con la música y en este caso agradeceros porque se unen todas esas causas en una y además el apoyo a nuestro barrio, a Nueva Andalucía o Andalucía la Nueva, como bien me habéis instruido que es, yo lo considero ya mi barrio, y a Cristóbal, y nosotros agradeceros que nos permitáis, con nuestro granito de arena, echar una mano, que siempre son pocas. Entonces, pues, deseando que el lunes 22 tengamos un lleno absoluto en la sala, que venga todo el mundo que está invitado de Marbella, de Nueva Andalucía, de San Pedro y de donde quieran venir, porque serán absolutamente bienvenidos. Y nada más, que daros las gracias porque de verdad estamos encantados de poder colaborar con Rotary, con el Dúo Arenal y con el municipio, que es somos vecinos de aquí ya desde hace un montón de años. Así que muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, Paco, ¿me dejas hablar a mí antes? Sí, te voy a dejar hablar. Sí, porque entre Remedio y tú no me dejáis hablar, ¿eh? ¿Cómo es, eh? Bueno, como bien ha dicho Remedio, le debemos la creación de este disco un poco a la iniciativa que se tuvo a petición de Cristóbal Garre con mi socio, con Paco Mancilla, pero luego la implicación de José Antonio Gómez, que lo primero que pensó es, dice, tengo que formar una letra que diga algo que esté muy relacionado con el entorno tan bonito que tiene Nueva Andalucía, y me consta que lo ha conseguido. La verdad es que luego Alberto Rama ha sabido captar esa poesía escrita por José Antonio para ponerle musicalidad, y la verdad es que ha quedado, a mi juicio y al de Paco creo que también, una canción muy bonita, muy amable y muy afable con el entorno. Y en la proyección del vídeo se van a ver, bueno, voy a anticipar un poquito, imágenes de Nueva Andalucía que casi no estamos acostumbrados a ver. Así que va a ser muy bonito, que venga todo el mundo, que en la sala se va a ver excepcional, se va a oír de maravilla. Gracias al técnico Antonio que tenemos por ahí, que va a poner un sonido maravilloso. Paco, ya me toca a mí. Ahora tienes que hablar tú de los padrinos. Tú todo lo demás. Bueno, pues la verdad es que todo esto empezó casi como una broma en la feria de la Campana del año pasado, que me decía Cristóbal, y dice, hombre, tiene un paso doble Marbella, tiene paso doble San Pedro, y Nueva Andalucía, ¿qué pasa? Y yo, bueno, pues si hay sponsor y tú me haces el hoyo allí que hay en la Campana para el Museo Múltiple, pues yo te prometo de que vamos a sacar paso doble para adelante. Y bueno, pues es una realidad, Cristóbal, es una realidad que está aquí, y la verdad es que no ha sido fácil porque tiene mucho trabajo, estas cosas tienen mucho trabajo, y bueno, el videoclip también, pues la verdad es que ha sido tremendo. Hacer un videoclip no es de un ratito. Hemos querido, de alguna manera, como decía Pedro, buscar todos los rincones de Andalucía la Nueva, porque antes era Andalucía la Nueva, así la conocí yo, como Andalucía la Nueva, y entonces pues nosotros hemos vuelto a que sea Andalucía la Nueva. Rinconcitos del Ángel, rinconcitos de el lago Las Tortugas, lo que es la tenencia donde estaba antes la piscina, se ve, bueno, pues las siestas, todo ya lo veréis, porque es un vídeo precioso. Y después pues también hay unos sponsors que tengo por aquí. Este es el disco, y yo decía que el disco ya no se lleva el tema del disco, pero nosotros sí que queríamos plasmar este disco porque de alguna manera es simbólico para que la gente pueda pagar, no sé si vamos a hacer sobre 10 euros, pero esto va a ser todo benéfico, todo a beneficio de Rotary Club, para recaudar fondos para ellos, que hacen montones de cosas al año. Pues sí, que nosotros, para nosotros absolutamente no vamos a cobrar nada, solamente la satisfacción de hacerla, de hacer todo este trabajo, pleno de amigos que nos han ayudado, nos han apoyado todo el mundo, sinceramente, y nos sentimos súper orgullosos. También tengo que decir que tenemos unos padrinos de lujo, unos padrinos que quitan el sentido. Uno de ellos es Los del Río,
que estarán aquí, cantarán la Macarena con nosotros, y también María José Santiago, una gran artista que canta como Los Ángeles. Eso, pues bueno, todo eso va a ser en una hora y media más o menos, es decir, que no, hora y media, que no vamos a hacerlo demasiado pesado. Y serán proyectados los tres vídeos. En el disco este, en este disco viene el paso doble de Marbella, el paso doble de San Pedro, con su videoclip, y el mismo que de Marbella, que también lleva su videoclip, y el de Andalucía la Nueva, que también lleva su videoclip. Yo creo que va a ser un acto muy entretenido, y donde después daremos una copita a la salida, para que de alguna manera... Un refrigerio para que charlemos un ratito y todo esto, pero no quiero pasarme con los sponsors, como es Jardines Borrego, que es de aquí en Andalucía, Mantenimientos Tomé, Garre Asesoría, Playas del Duque, que es una maravilla, Juanjo es fantástico, Carpri, Farmacia del Río, la Rotary, por supuesto, Eladio Fruta, Cope Marbella, y por Monte, después Clínica Internacional, Farmacia Internacional. Después está Pepe Romero, que han querido también colaborar. M.D. Miguel también. Fundación Banús. Y bueno, Fundación Banús. Es que tenemos un montón de... Y eso que no hemos... Solamente que la gente, cuando han visto el proyecto, la verdad es que el proyecto de Andalucía la Nueva, seguro que os va a encantar, os va a gustar, y ya no quiero decir muchas más cosas, porque yo creo que ya... El próximo disco lo sponsorizaremos bien, lo anunciaremos para que no te quejes, y el próximo disco será el disco del Rotary Club de Puerto Banús. Será un himno, lo dejo a vosotros. Pues nada, ¿vale? Nosotros lo que prometemos lo cumplimos, Pues ya sabéis que en ese himno de Puerto Banús tienen que estar metidos los auténticos de Puerto Banús, es decir, esa letra de algún modo va a tener que estar metidos los cines y... Te dejamos esto, que escribas la letra, Pues si queréis la escribo. Sí. Miguel Ángel padre y Miguel Ángel hijo, porque no vamos a dejar que se nos escapen. Sabéis ahora que no nos oyen. De hecho, se mienta José Banú en claro. Pues hay que nombrar también a las viejas del Ángel en su tiempo. También. Que eran mis tías, o sea, que vamos a... Pues nada. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta, alguna cuestión? Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión al respecto. Solamente aclarar una última cosa, que el evento es gratuito, es de asistencia gratuita, y una preinscripción que pueden realizar desde las propias redes sociales del Rotary Club de Puerto Banús, también imagino que de las redes sociales del Duarenal. La preinscripción se hace gratuito. El que quiera adquirir el CD es un precio simbólico de 10 euros, que es un CD que se va a poner, pues, digamos, recordatorio de lo que fue el evento y el acto. Y bueno, y nada más que daros las gracias por la asistencia a todos de nuevo, y bueno, y queda a vuestra disposición para lo que haga falta. Os esperamos el próximo lunes. Venid todos. Como un sueño te recuerdo en noches de luna llena, pensando cuánto te quiero, bello rincón marinero, mi Andalucía la Nueva.